¿Qué está pasando? ¿Que hay nueva filtración de Dragon Ball Super 2? ¿Nueva fecha confirmada de Dragon Ball Super Temporada 2? ¿Que hay nuevas imágenes de Budokai Tenkaichi 4? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué demonios está pasando? ¿Alguien que me explique qué está pasando? Hay nuevas noticias con el anime de Dragon Ball Super. Y por supuesto también vamos a traerte noticias respecto a Budokai Tenkaichi 4 en este video. Espera, antes de continuar, aquí abajo en el link de la descripción y en el comentario fijado, dejé un video misterioso que se va a desbloquear cuando mi canal secundario, sí, Goku Goku, llegue a los 1000 suscriptores, y ya vamos 350, así que va bastante bien para hacer un canal nuevo. Así que ve rápido, suscríbete y entérate de este videito nuevo que se va a desbloquear apenas superemos los 1000 suscriptores. Sí, link de la descripción y comentario fijado. Puedes ir y volver, así que te espero aquí. Y bueno, continuemos. Bien, como saben, el manga de Dragon Ball Super ha estado avanzando muchísimo. Tal es así que habíamos ya llegado a la parte incluso de Dragon Ball Super Super Hero, en la cual, por supuesto, vimos la aparición también anteriormente de Black Freezer venciendo a Goku Ultra Instinto y Vegeta Ultra Ego, poniéndonos un poco en posición de cómo estábamos respecto a nuestro queridísimo Dragon Ball Z. Sí, nos habíamos enterado incluso, y sí, habrán visto videitos de sus youtubers favoritos diciendo de que iba a salir el 20 de noviembre, y por supuesto me llegaron los mensajes de que Gastón, de que Goku versus Ashuwoki va a salir Dragon Ball Super el 20 de noviembre, y ahí es donde yo entro a hacer estos videos que, como siempre, tengo que informarles, tengo que darles noticias no solo de Budokai Tenkaichi 4, sino también del universo de Dragon Ball Super en general. Sí, que a ver, que Budokai Tenkaichi 4 está todo muy lindo y acá hacemos puro Budokai Tenkaichi 4, pero le damos un margen también para juegos como Kakarot, juegos como Budokai Tenkaichi 3, imágenes como esta que ahora también vamos a hablar de esto, y muchas cosas más como FighterZ también. Pero hoy es el momento de aclarar esta duda que tienen todos. ¿El 20 de noviembre habrá Dragon Ball Super 2? ¿Es cierto este rumor que se está dando? Bien, para ello vamos a dar el primer punto principal, que es que aún no se ha llegado un acuerdo entre Akio y Shoku, Akira Toriyama, esta nueva Capsule Corporation, esta nueva empresa que formó Akio, y por supuesto ni más ni menos que Shueisha, teniendo así una división absoluta de poderes entre lo que es el manga y el anime. Bien, Shueisha sigue y va a seguir creando lo que es el manga de Dragon Ball Super. Esto lo tenemos todos claro. Si no, miren el video que les voy a dejar por aquí en la tarjetita y se van a dar cuenta. A su vez, sabemos de que los personajes como Black Freezer, como Gohan Bestia, como incluso nuevas posibles transformaciones que se hayan hecho, está relacionada con todos estos docentes. Y por supuesto ni hablar de que Akio Shoku fue quien dijo de darle importancia a Gohan en la película de Dragon Ball Super Super Hero. Entendiendo todo esto, tenemos que saber de que los derechos están algo compartidos. Bueno, no soy abogado, no soy legalista, pero más o menos un poco de idea me doy de cómo viene la mano. Y desde ya decir de que para sacar personajes como lo son Black Freezer, como lo son Gas, como lo son Granola, personajes que están en el manga, para que salgan en lo que es el anime, y habiendo una relación directa de Shueisha con el manga, que no se sabe qué va a pasar con esta Capsule Corporation, esta nueva empresa fundada por Akio, y a qué acuerdos van a llegar, podemos decir básicamente que aún no hay una fecha exacta para la salida de nada, porque hasta que estas personas no arreglen esto, no va a haber fecha exacta. Por lo cual, ese rumor de que el 20 de noviembre se va a estrenar Dragon Ball Super 2, la temporada 2, digamos que no es cierto. Es un rumor, como digo, es un rumor que puede llegar a pasar, puede llegar a pasar. No decimos que no, pero actualmente decir a ciencia cierta de que el 20 de noviembre va a salir Dragon Ball Super 2 es un error enorme, como decir que Budokai Tenkaichi 4 va a salir el próximo mes, va a salir este año. No lo sabemos, es algo que no se sabe y que tampoco incluso yo lo pondría ni siquiera como rumor, hasta que no se aclare lo que sería el conflicto interno que hay entre Shueisha, entre Akio Shoku, Akira Toriyama y todos los que están involucrados ahí en el medio, que vamos, que por más que Akira Toriyama diga que no tiene nada que ver con esto, y es que es muy cercano de Akio Shoku, o sea, algo sabe, no seamos todos ilusos. Entonces, tengamos en cuenta esto. Entonces, vean los videos enteros, porque yo he visto de un youtuber grande, que no voy a mencionar ahora, que mencionaba esto al principio, y por eso es que me llovió
subieron los mensajes y tengo que salir a desmentir esto. Así todo, después vi un video entero del youtuber este que les comento y al final aclara esto que yo estoy diciendo ya desde el primer momento en que salió, de que Akiyoshoku, de que Shueisha, de que Akira Toriyama, noticia que la hemos sacado casi primicia en el canal, no han acordado aún nada, no han acordado aún nada. Entonces, al día de la fecha, yo haciendo este video, Akiyoshoku y Shueisha, Akira Toriyama, no han acordado nada respecto a esto. Y todavía está el conflicto este de intereses, por lo tanto, no tenemos una fecha exacta en la que nos puedan decir de que va a salir Dragon Ball Super 2. Bien, quedó claro eso, chicos. Bien, ahora vamos a hablar de esta filtración que yo hace unos días hablé en un video y es... ¿Qué ha salido esta imagen? Bueno, esta imagen que ha salido en internet, mira, yo he dicho dos cosas. Primero, que esta imagen parecía bastante falsa, y de hecho lo es, porque es una imagen como editada del Budokai Tenkaichi 1. Me doy cuenta por las barras, y también un poco porque en cierta manera está muy editada esta foto y nos ha engañado a todos, en el sentido de que también youtubers de Estados Unidos la han visto y tampoco sabían, era media trucha. Pero, a ver, es que hay detalles que tiene la imagen que no parecían de Budokai Tenkaichi. ¿Por qué? Porque la ropa estaba más detallada, estaba más detallado el cielo, la luna de atrás que se ve. Lo único que tenía muy similar era la barra, de hecho es la del Tenkaichi 1, pero nada más. Entonces... han jugado un poco con este post que sí fue bueno, el post que ha sacado ni más ni menos que Okuf, que a ver, que los haces están listos de Budokai Tenkaichi 4, eso es cierto. Entonces pónganse felices, porque la noticia, en fin, era esa, era de que Okuf había sacado esto de los assets, de que los assets están listos de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, y por lo tanto vamos a tener Budokai Tenkaichi 4. La fecha exacta no la vamos a saber hasta que no se solucione, como repito, el conflicto entre Shueisha y Akira Toriyama. Incluso si lo tuvieran listo el Budokai Tenkaichi 4 y tienen a personajes como Moro, personajes como Granola o personajes que no han salido en el anime, también podrían tener problemas para sacar Budokai Tenkaichi 4. Pero repito, ustedes fíjense, porque la noticia principal no era la de la imagen. La de la imagen se aclaró en todo momento de que esta imagen era una imagen que posiblemente era falsa, que estaba editada, que de hecho lo está, ¿entienden? Está modificada, como dicen, por Photoshop. La noticia principal no era esta, la noticia principal era de que Okuf había sacado los assets, que de hecho la puse al principio del video y dejé esa como para hablar al final del video. Bueno, quiero decir eso de que obviamente yo, si les digo que es una posibilidad de que no sea real esa foto, de que sea editada, bueno, que puedan llegar a usar algunas cositas de Budokai Tenkaichi 1 en el juego, sí. Ahora, que nos pongan en un posteo así oficial como este de Wekuf y nos engañen a todos, haciéndonos creer de que hay alguna que otra idea, o que por ahí este Goku así modificado es como se van a ver los personajes, en fin, y usaron de referencia el fondo de Budokai Tenkaichi 1, bueno, pueden ser muchas opciones. Vamos a ser sinceros, esto no está del todo dicho de cómo va a ser Budokai Tenkaichi 4. Nos han mostrado simplemente unas imágenes en ese trailer que vimos y nada más, no sabemos más. De hecho, la ropita de Goku S comparada a la de Goku este, ya que tiene muchas sombras, podría decirse que no quedaría hasta mal, quedaría hasta bien ese sombreado que le hicieron. Con un estilo 4K y demás, yo diría que podría ser un buen personaje. Después que hayan usado para esa imagen la solapita del Budokai Tenkaichi 1, y bueno, la verdad que yo qué sé, si por ahí la idea fue mostrar Goku, bueno, no lo sabemos, ya lo aclararán. Por ahora solo nos queda decir de que esa imagen ha sido de alguna forma editada, no sabemos si oficialmente, no sabemos si por persona, pero quiero aclarar eso porque ha estado el debate en el video anterior. Y bueno, sin más que decirlo, chicos, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita con todas, y nos vemos en el próximo video.